Good evening, teacher. Good evening, Nancy. How are you? ¿Cómo estás? I'm fine, thank you. Fine. You? That's good to hear that, okay? ¿Cómo sigue su mami? Ya un poco mejor. Tuvieron que intervenirla quirúrgicamente, pero ya está estable, gracias a Dios. Gracias a Dios, bendito sea Sí. Dios. Sí, gracias. Ahorita está en el hospital todavía, Katia. Sí, sigo en el hospital. Tal vez Tiene que hasta mañana cuidar, ya nos podemos ir. sí. Sí, la verdad que sí. Pero primero Dios ya va a estar mejor, no se preocupe. Primero Dios que sí. Sí, Gracias. sí. Hello guys, David, Jancy. Hello, how was your day? How are you today? Ahí estaba viendo en el chat que bastantes van a estar de oyente y unos vienen por el tráfico y otros no van a estar. Mire, permisos no son permitidos, chicos. Acuérdense que no nos permiten dar permiso. Usted tiene que reportarse con Luis Bonilla o con la administración para que él, pues, esté sabedor o ellos estén sabedores acerca de la situación que usted puede estar pasando, ¿verdad? Pero tienen que escribirle directamente a él también, ¿verdad? Para que no haya ningún problema. ¿Ok? Good Bye. evening, teacher. Evening, David. How was your day? So-so, and So you? so. No, my day was better than yesterday. Estuvo mucho mejor que ayer. That's good, right? All right. Yes. It was less difficult than yesterday, right? And I eat mangoes. Comimos mangoes and I ate mangoes, es la cosa. In present is eat, right? In past is ate. And you guys? Hello, teacher. Good night. Hello, Jessica. Good evening. How was your day, Jessica? Descartó. Hello, Kenya. Bienvenida a la clase. How was your day? Hi, good evening. Hi, good evening, everybody. How was your day, Kenya? ¿Cómo? ¿Cómo estuvo su día? How was your day? Movido, pero gracias a Dios llegué a tiempo esta vez. Active, right? Activo. Sí, volé. So, but good, right? Movido, activo, pero bueno. Muy bueno. Okay, that's good to hear that too, right? Aún no estoy en casa, teacher. Estaré de. Okay, perfect, Jessica. Thank you for notice. JC, how was your day? Are you at home or you are on your way to home? Good evening, teacher. Good evening, everybody. Good No, in my evening. house. Ah, okay, I you're. stay in my house. Okay, perfect. Está cómodo ahorita. Yeah. Okay, perfect. That's good. ¿Qué más? Vamos a ver, Jancy. Could you tell us how was your day, Jancy? Hello, teacher. Hello, how Good. was your day, Jancy? ¿Cómo estuvo su día? Good. Good. Okay, Bastante perfect. tareado, pero no sé cómo es la tarea. Ah, it was like Kenya's day, right? Active, right? So far, right?
But good. Vamos a ver, Joseph. How are you, Joseph? Good morning, teacher. Good evening. I'm fine. Fine. Okay, that's good to hear that. And your job? How was your day? And your job? Me perdí, la verdad. ¿Cómo estuvo su día de su trabajo? Very, very well. Very well. Okay, perfect. Nice to hear that. Jessica, estaré yo de gente. Okay, you're welcome. Arriving, Neftali, are you at home or you are on your way? Hi. Hi, teacher. Hi, sorry, good evening. Voy llegando del trabajo. Good evening, everybody. Erling. Hey, how are you? Good evening, teacher. Are you at good. Work? ¿Está ahorita en su trabajo, Erling? No, I'm in my house. Ah, you are home, okay. Yeah, honestly, I come back my home already. Ah, you just acabo de venir. Okay, you just came back home, right? Se ahorita acaba de llegar a casa. Okay, thank you. Venga, solo así los hago hablar un poquito en inglés. Tengo que presionarlos y motivarlos un poquito para que hablemos y vayamos acostumbrando. Porque a veces al principio pensamos, quiero ver primero esta palabra, después va esto y vamos armando, ¿verdad? Y nos cuesta. Pero a medida vamos practicando y eso así sale natural, ¿verdad? Ya espontáneamente. Entonces, es bueno practicar. Okay, but are you ready, guys? Yes, coach. Ready? 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 Yes or no? Maybe. So, tal vez, ¿por qué no está listo? Vaya, vamos a tomar la lista, chicos. ¿Qué hora son? What time is it? Tengo mi celular por allá. Déjenme traer. 4 minutes past. Four eight. Minutes. Ajá. 4 minutes eight. Past eight. Ah, okay. So we are on time right now, right? Estamos sobre tiempo. Ya pasamos 4 minutos. Okay, so I'm going to pass the list first because I tend to forget that, right? Antes de que se me olvide, voy a hacer. Ah, by the way, una pregunta, chicos. ¿Hicieron las tareas? ¿Terminaron hasta la tarea 5? Yeah. Ok, vale. Sí, porque ahí estuve pasando unas notas después de que terminó la reunión y algunos no tenían nada. Tenían cero. O sea, quiere decir que no trabajaron ni una de las tareas de las cinco, de los 5 días. Así que ahorita puedes hacerlo, tómese un tiempo en el día y lo puede hacer así de corrido, ¿verdad? Para estar al día con las tareas. Ajá. Teacher, una pregunta. Las tareas son las que están en la parte de las secciones, ¿verdad? Exacto. Ahí. Esas son las tareas. Okay. Y también, vaya, recordarles también que esta semana tratemos de no atrasarnos con las tareas, porque también tenemos el midterm. ¿Se acuerdan del midterm? El midterm también tiene que estar el miércoles, el próximo miércoles a la medianoche, ese midterm tiene que estar terminado. Porque yo tengo que subir las notas, tengo que pasar las notas del libro a la lista de asistencia y notas que estamos ahorita haciendo. Entonces, si usted no las tiene, pues me van a regañar y lo van a regañar. Le van a hacer llamado, mire, termine, termine, termine. Entonces, hay que ir haciendo despacio, despacio, despacio las cosas. Dígame. Tengo una pregunta con respecto al meter. ¿Lo podemos comenzar a hacer ya o usted nos va a decir en el momento en que nosotros comencemos? Ustedes pueden terminarlo si es posible el día de ahora. Si usted es. Ah, ok. Si usted es, se considera pues que ya o tiene algún conocimiento previo o puede buscar por usted mismo, usted lo puede hacer, ¿ok? Para avanzar, ¿verdad?
pero y luego tomar apuntes, ¿ok? Así igual de las tareas, usted puede avanzar, ¿ok? No es que lo vamos a hacer exactamente cuando la teacher diga, no, usted puede ir avanzando poco a poco o lo puede hacer todo el sol, ¿ok? Teacher, una cuestión. En este momento está viendo el WhatsApp. Permítame, ahorita no, lo voy a chequear. Por ahí lo voy a publicar, al menos lo que debería de ser lo de la tarea, ¿no? Para que... Sí, va a estar... Wendy no va a estar presente en la clase. Por motivos de fuerza mayor. Bueno, como les digo, hay que reportarlo. Porque es importante que la administración sepa, ¿verdad? Porque si no, lo van a estar llamando, le van a poner en asistencia, etcétera, 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 ¿verdad? Y no queremos eso. Entonces hay que reportarlo y para que ustedes se lo den y puedan poner ahí el comentario del por qué usted faltó, ¿verdad? Acuérdense que esa forma es bien riguroso en cuanto a esos detallitos, ¿verdad? Entonces hay que hacerlo en la forma correcta. Bueno, chicos, ahorita estamos 16 conectados. We are 16 connected, so we are going to start with the class, okay? But first of all, I want to pass the list. Today, I'm going to try to speak more in English in order you can get accustomed with the language. Let me tell you that today is going to be about practice, more practice about the things that we were studying before, okay, in the last week. So just give me some minutes in order to look for the control or the list, right? And we are going to start to ask you by your name. Give me some minutes, please. Vamos a ver, where are you guys? Okay, perfect. Vamos a poner por aquí. Bye. Okay. First, Alexa Marcela Cibrián de Montenegro. Alexa, it's not here. ¿Alguien me puede ayudar diciéndome si Alexa está conectada como oyente? Guys. Perdón, teacher, lo que pasa es que hay unos que dicen que van a estar de oyente, pero no ponen qué nombre es, entonces no se sabe. Ah, okay. Sí, es que hay varios. Bueno, Jessica. Good evening. Good evening, Yvette. Welcome to this class. Vaya, solo Jessica ha puesto de oyente. De ahí las demás, pues se supone que están normal, ¿verdad? Por ejemplo, David, Jancy, Raven, Diana, who else? Okay, Kenya, Jessica. En el chat, perdón, teacher, ahí dice alguien que tiene un corazoncito en vez del nombre, dice buenas noches, yo también estaré de oyente porque estoy terminando un trabajo pendiente. Sí, pero no dice. Pero tienen que estar conectados. Acuérdense que ISAFOR siempre les toma en cuenta los minutos. Ellos tienen un control desde qué horas usted se conecta y cuando se desconecta. Entonces ahí les pone. Y no es mentira. Miren, les voy a compartir pantalla para que ustedes puedan ver lo que yo veo todos los días. Para que vean que no es mentira. Permítanme. Vamos a compartir pantalla. Acá, miren, se los voy a enseñar. Acá estamos, miren, estos son los minutos de cada uno de ustedes del día de ayer. ¿Se fijan? Y por aquí están las notas también, están los del día miércoles, están los del día jueves, el lunes, quienes faltaron, quienes no faltaron, miren, ahí están los mensajitos. Entonces, pues, te llevan un control bien riguroso. Entonces, de ponerle las pilas, vea, si usted va a estar de oyente, está bien. Pues eso. ¿Y con los permisos, teacher? O sea, por ejemplo, yo pedí permiso, pero vaya. Igual veo que estoy ahí en rojo. ¿A dónde? Me pareció ver que tenía ahí está.
Vamos a El de ver, martes. Nancy, Katia María El Ochoa. 17. Sí, este, pero no se conectó, ¿verdad? No, porque pedí permiso, o sea, yo dije que no iba a estar en la clase. Ah, bueno, que este solo es el conteo de los minutos, tienes razón. No, y esa es la asistencia también. Es la asistencia también. Vaya, mire, otra cosa que les iba a decir, ayer, eso es importante, ya que me acordaron. Ayer yo estaba revisando el libro de notas y estaba revisando la lista. Y algunos no me aparecían en el libro de notas, pero sí me aparecían en la lista. Entonces necesito ver cómo está la cosa, porque a veces estamos en un grupo y a veces estamos metidos en otro grupo. Entonces voy a hablar y voy a preguntar, pero voy a sacar quiénes son los que están en el libro, ¿ok? Vamos a verificar los correos. Vaya, bajémosle un poquito los micrófonos porque casi no escucho. Una consulta, teacher. Y ese que está, que tengo yo en rojo, ya me vi que ahí estoy, la número 9, es el día que estaba enferma, que no me pude conectar. Sí, pero ahí tiene su comentario, porque usted estuvo enferma. Mire, estuvo enferma por tos, dice, se conectará, dice. Entonces, si usted avisó, esto no le va a afectar, ¿me entiende? Pero sí tiene la inasistencia, pero tiene un motivo y tiene su respaldo, que es el que usted avisó a administración. Pero yo tengo mi comentario, teacher. Pero si usted no dice nada, entonces sí, ahí va a haber problema. Vaya, Jocelyn Dayana dice, vamos a ver, déjenme ver. ¿Qué dice Jocelyn? Dice, ya hablamos. Hablemos con representantes, veremos si se puede. Ok. Eso es otra cosa. Vamos a ver, no envió no sé qué. Entonces ahí están los comentarios, no contestó la llamada, enviamos, dice, no sé. Ahí están las cuestiones. Entonces usted lo que tiene que hacer es cuando surjan situaciones de esa índole, pues usted siempre notifique a los de administración para que le pongan pero comentarios. Ahí es curioso porque quien no contestó fue el Luis, porque yo sí le informé a él. Vale, sí, entonces, y aquí están los 120 minutos, ¿verdad? Entonces, él se quedó en el trabajo por la noche, por ser fin de mes. Y ese fue el martes. Pero ese día no se conectó, ¿verdad, Nancy? No, pero a mí me parece que no contestó llamada, dice. Y no la llamaron, no se fijó. Pues sí me escribió por WhatsApp preguntándome si iba a estar en la clase. O sea, yo escribí el día martes que no me iba a poder conectar. Ajá. Entonces, él me respondió hasta el día miércoles. Ah, ok. Y fue que me preguntó, ¿y se va a poder conectar a la clase de hoy? Sí, ahora sí. Entonces, quien no contestó fue él. O sea, yo sí pedí permiso. Bueno, pero entonces de arreglar eso, es de hablar con él, ¿verdad? Pero sí, porque no. Siempre hay de notificar. Vaya, lo que le quiero decir es eso, ¿verdad? Que los minutitos ahí están, la existencia ahí está, entonces es pues de conectarse siempre, siempre conectarse. Si usted por algún motivo de fuerza mayor no puede estar con la cámara, porque tal vez va de camino, tal vez está, vaya, como Nancy, que ahorita está en el hospital y todo eso, pues entonces ella puede decir, yo voy a estar de oyente, teacher. Entonces, es de ponerle siempre oyente, porque si no lo ponen, se toma como que usted está presente, pero no está participando porque no quiere conectar la cámara tampoco. De acuérdense que una regla del grupo es que usted debe estar con la cámara encendida todo el tiempo. ¿Ok? Vale, entonces chicos, estamos, ¿qué ver? Jueves, ¿verdad? Ok, vamos a pasar la lista, voy a dejar de compartir pantalla, chicos, y vamos a empezar a tomar la lista. Ok, Alexa, Marcela, Cibrián, decíamos. No. Ok. Vamos, Ana Luisa Espinosa Pérez.
Ana Luisa. Ana Luisa dijo que va a estar de oyente, ¿verdad? Creo que me que viene el WhatsApp, pero ¿alguien me puede decir si está conectada ahorita? ¿No? ¿André Pardo Camacho? ¿No? ¿Cecilia Rocibel Peña Quijano? Teacher dijo que no se podía conectar ahora porque el camino por donde ella se iba a ir como que no le daba la señal. Ah, sí, es cierto. Vaya, pero igual. Ahí tiene que notificar a administración. David Inocente Munguía Peñate. Yeah, Ryan, teacher. Thank you. Okay. Raven Neftalí Medina Rosales. I'm here, teacher. Thank you. Early Melquisedec Castro Cortés. I'm here, teacher. Thank you. Francisco Rafael Benítez Meléndez. Present, teacher. Thank you. Iris Yvette Sánchez Sánchez. Present, teacher. Encendí ahorita la cámara pues para que pueda notar que aún voy de camino y por eso no la tengo activa, pero nomás llegué a la casa, pues me conecto como es en realidad. Ok, perfect. Gracias. Jessica Esmeralda González. De igual manera. Jessica no here. Ok, Jessica Cecilia Linares Blanco. Ella acaba de decir que estaba en el bus. Okay. Ella va en el bus ahorita, teacher. Vaya, pero está de oyente, ¿no? Sí, teacher, está de oyente ahorita. Vaya, ok. Jocelyn Dayana Arevalo Santos. Presente. Thank you. José Luis Torres Rivas. Present, teacher. Thank you. Juan Carlos Fuentes Cedillos. I'm here. Thank you, JC. Kenia Marisela Aparicio Abarca. Present. Thank you. Luis Humberto González Moss. Luis Humberto. Maybe later, right? Nancy Katia María Ochoa. Arias. I'm here, teacher. Thank you, Nancy. Oscar Giovanni Mejíbar Portillo. Present, teacher. Thank you, Oscar. Sonia Maribel Martínez Mármol. Present, teacher. Thank you, Sonia. Wendy Lorena Abelar de Molina. Wendy, creo que por ahí la vi, ¿verdad? A ver si me ayudan, chicos. Wendy Abelar, ¿verdad? Sí, así es. Dijo de que no iba a estar presente hoy por motivos de fuerza mayor. Ah, ok. Entonces, vi mal. Yancy Carolina Urrutia de Pineda. Present, teacher. Ok, thank you. Vaya, entonces, así está la cosa, chicos. Tal vez los demás se pueden conectar luego en la segunda lista y los vamos a ubicar. Ok, vaya, chicos. Ese día va a ser de práctica, pero como ustedes saben, siempre hacemos la review. Enjoy, Erling. Enjoy. Thank you, teacher. Don't worry, you can eat. It's good to eat tamales. Yes, I have two in the refrigerator. I remember that I later going to make it. Los voy a tostar y los voy a comer, ¿okay? Vaya, chicos, recuérdenme qué estuvimos viendo ayer. ¿Qué recuerdan acerca de la clase de ayer? I remember we were talking about simple present. Okay, simple present. Ajá. ¿Y qué había de curioso en el simple present? De curioso era para tercera persona se usa la S. Exacto. Se le duele la S a los verbos. A los verbos. Okay. ¿Y qué más, chicos? Yesterday we studied the simple present tense negative form. También la forma negativa, muy bien. ¿Y qué íbamos a ocupar para hacer la forma negativa? ¿Qué auxiliar íbamos a ocupar? Does y doesn't. Do y doesn't. Exactly. Do. El do and doesn't, right?
El don't y doesn't. Muy bien. Do or does, pero más la forma negativa, que en este caso sería not. Muy bien, excelente. ¿Y qué pasaba con los verbos que terminaban en SS, SH, CH, O, Z, X? Se le agrega ES. Exactly, Oscar. Se le agrega ES. ¿Cuándo, chicos? When we are going to add ES. When you use... Cuando el verbo termina en O, CH, SH, SS, O, Z. Ajá. But when we are going... Vaya, pero ¿cuándo vamos a utilizar esos verbos así con, y agregándoles la ES? Cuando es he, she, it. Exactly. When we are going to use third person. And what are third person? He, she, and it. Okay. Exactly. An example? It's cold here every day. Okay. It's? It calls. Ah, he calls her. He calls her every day. Okay, muy bien. He calls her every day. ¿Y quién la llama todavía? Maybe the boyfriend, decíamos, ¿verdad? Y nos daba risa. Mm-hmm. Okay, muy bien. Excelente. Ejemplo. Ahora bien, hagamos uno con los verbos que terminan en las letras que ya mencionamos anteriormente. A ver, ¿quién me da un ejemplo? Sí. For example, he fixes the car. Okay, he fixes his car. Okay, or the car. Muy bien. Y ahí mismo estamos aplicando los possessive pronouns or adjectives, right? Possessive adjectives. His car. ¿De quién es el carro? De él. ¿Quién arregló el carro? El mismo dueño. Okay, muy bien. Excelente. Vaya. ¿Y qué pasa con las preguntas? Ajá, ¿qué pasa con el sujeto y el verbo auxiliar en forma de pregunta? Ajá, en simple present. Primero se pone el auxiliar, uh-huh. Luego la persona, uh-huh. Y luego va todo lo demás. El complemento, ¿verdad? Sí. Más el question mark, que es el signo de interrogación. Muy bien, excelente. Qué bueno, me alegro mucho porque se ve que asimilamos mucho el tema ayer. ¿Quién vio los videos que envié de refuerzo? A ver. ¿Nobody? Ah, pues sí, pusieron atención a la clase, ya lo vi. Ok, vaya, miren chicos. El día de ahora vamos a continuar con lo que es la clase anterior. Recuerden que quedamos con una práctica pendiente, ¿verdad? Pero este día es más que todo práctica, ¿ok? Es práctica del simple present, ¿ok? Y ahora vamos a practicar algunos verbos, que en este caso serían estos. Vamos a practicar con este. ¿Qué es kiss? Beso. Beso. Besar, ¿ok? Besar. Kiss. En no, cuando lo utilizamos como nombre, es beso, ¿verdad? Pero cuando lo utilizamos como verbo es besar, ¿ok? Besar. Kiss. Ok, perfect. And what's this? Planes. Explain. ¿Qué es explain? Explicar. Explicar. Muy bien. Excelente. What is present? Presentar. Okay. Present. Okay. You present your report. Okay. In your case, right? When you are going to work... at your workplace, you're going to present a report. It depends on what you are working, right? Okay, vaya. Tenemos the verb send. What is send? Enviar. Okay, excelente, muy bien. And this one? Preparar. Prepare. Okay, repeat. Prepare. 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 Okay, prepare. Perfect. This is simple, right? Ir. Go. Ir. Exactly. Go. Avanzar. Go. Jugar. Jugar. Play. Okay. Play. Play.
Organize. Okay, muy bien. Organizar. Organize. Y se pronuncia organize. What's this? Ordenar. Order. Muy bien. Orden. What's this? Llamar todo. ¿Cómo? Decir. Todo. Decir. Contar, ¿verdad? En algunos casos. Tell. Este es simple, ¿verdad? Este ya se lo sabe. Lavar. Wash, okay. This is something that we make usually on weekends, right? Mostly the girls. This is fixed, right? You already know what reparar, it means, okay? Reparar. It's like repair, but repair something that doesn't work, right? Cuando nosotros queremos decir que algo ya no funciona, usted va a decir, it doesn't work, okay? It doesn't work. Mire, fíjense que ya no funciona. Okay, look this. It doesn't work anymore, okay? Ya no funciona más. Se arruinó, okay? It, del pronombre it, doesn't work. Como work de trabajo, okay? It doesn't work. Okay, what's this? Cantar. Cantar. Cantar, okay, perfect. Vamos a ponerlo a cantar. Oh, ese es el que más nos gusta. Dormir. Ok. And this one? Hacer. El verbo hacer. And finally we have talk. Talk. Ok, con estos verbos, muy bien, vamos a trabajar el día de ahora. Ok. So, because today it's for practice, we are going to use it. Ok. Now, what we are going to do with this verse, I'm going to show you one of these verbs, and you are going to make some sentences in the three forms of the simple present, okay? Including questions form, okay? So, I'm going to tell you, I'm going to ask you by your name, and I'm going to give you the verb that you have here. And you are going to make the sentences, okay? You're going to think about it fast, okay? Is clear? Clear what you are going to do? Jancy, te va a cara de prisión. I'm just kidding. Estoy bromeando, okay? No, no, no se preocupen. It's fácil. Easy, right? You just have to take note. You just have to review your notes. And you are going to follow the order, okay? So don't worry for that. Solo tienen que ver o revisar sus apuntes. Y ahí se van, ¿verdad? Con la estructura que hemos estado viendo. ¿Ok? Vaya. ¿Están listos? Are you ready? No. No? Pero sí, démosle. Ready. Yeah. I'm not ready, but do it, right? Ok. Yo le voy a dar el verbo y usted, depende de lo que diga, tratemos de ocupar todos los personal pronouns, ok, no solamente I, tiene que ser he, she, it, you, we, there, y depende de la persona que esté hablando, así va a conjugar el verbo, ok, así el verbo va a ser en su forma base, o usted le va a agregar ese o le va a agregar es, y vamos a aplicar todo lo que hemos visto, acuérdense de los articles, si es en forma singular, acuérdense del vocabulario que hemos estado viendo, si quiere lo puede hacer acerca de su trabajo, etcétera, etcétera, ¿ok? Vaya. Ok, Luis, this is for you. Ok. The teacher explains the class very well. Ok, the teacher explains the class very well. Ok, perfect. Choose another one, please. Okay. No. Inocente. Okay, David, inocente. Okay, where are you, David? Okay, David, hi. This is for you, okay? Easy, right? Go. She's go school. Okay, she goes. Remember that this verb ends with the letter O. So that means apply for the rules that you are going to add ES, okay?
She goes to the school, ¿ok? She goes. Si en el caso que fuera, de que estuviera hablando acerca de you, usted diría, you go to the school. No sufre ningún cambio cuando estamos hablando de primera y segunda persona. Pero cuando hablamos de tercera persona y termina en los verbos en las letras que ya estipulamos anteriormente, tiene que agregarse es at the end of the verb, ¿ok? She goes to the school, ¿ok? She excellent. Choose another one, David, please. Bueno. Sonia. Sonia, where are you, Sonia? Sonia. Sonia Martinez. Sonia. Uh-huh. Where are you, Sonia? Are you there? No? Okay, let's continue. Oscar, can you tell me a sentence using this verb? The verb talk. Talk, 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 talk. I pocket. We talk English. Okay, we talk English. Oh, we talk too much, right? Nosotros hablamos muchísimo. We talk too much, okay? Ahorita no está hablando nada, chicos. Okay, vamos a ver. El siguiente. Choose another one, please. Ahí mírame el que esté más distraído, please. Ajá. Están escribiendo en el WhatsApp. Ana Luisa Espinosa. Ana Luisa, it's your turn. This is for you, Ana. Oops. Tell. The verb tell. What does tell mean? What does tell mean? ¿Qué significa tell? Ajá, los chicos, tell. Decir. Es decir, contar. Ok. Tell, decir. Uh-huh. O contar algo, ¿verdad? For example, I'm going to tell you a story, ¿ok? Or, let me tell you a story, como la canción, ¿verdad? No sé. Think about it, don't worry. Tómese su tiempo, no se preocupe. Que aquí estamos aprendiendo, ¿ok? Dice Sonia por WhatsApp que está teniendo problemas con el internet. Ah, ok, Sonia, thank you. Ajá. A ver, ¿quién le puede ayudar a Ana? I tell the truth. Ok, I tell the truth. Yo digo la verdad, ok, muy bien. Bueno, cuando quieran ayuda, usted puede decir, help me, guys, ok, help me, guys. ¿A quién? A mí, ¿verdad? Help me, guys. And it's válido, ok. ¿Pueden platicar muchos? The teacher told me to easy speak English. Ok, the teacher told me that it was easy to speak English, right? Ok, perfect. So, this is for you, Kenya. I am present in classroom. I present, pero es presente no de estar en la clase, sino que es presente de presentar algo. Aló. No sé. I present my brother. I present, pero como decir, I present my brother, or I introduce, pero para presentar es introduce, ¿verdad? Como introducir, presentarse, todo en cuenta. Pero present, I present my homework to the teacher. Yo le presenté o le di la tarea a la teacher, ¿ok? Or I present my report. Or I present my apologizes because I couldn't stay in the class. Okay? No puedo estar en la clase, entonces le presenté mis disculpas. Okay? That's the way you are going to use that. Okay, choose another one, please.
Jancy Urrutia. Jancy, okay, Jancy, you are the lucky one. Look at this. This is for you. I sent email. Okay, I sent the emails, okay? Yo envío los emails. Muy bien. Y esa es una actividad que usted hace en su trabajo, ¿verdad? Entonces es propio de la actividad. Okay, so choose another one, Jancy. Jose Torres. Joseph, where are you, Joseph? Okay, this is for you. Hello, teacher. Prepare. Hello? This is for you. Prepare. She's prepared. She prepared. She prepared. El verbo no lo puedo conjugar, quizás sería. Ahorita necesita un nombre en inglés, algo de alguna cosa. She prepares with S. Remember that it's applied in third person. Prepares. Okay. Yes, of course. Thank you. That's great. Okay. Sí, así es. She prepares hotcakes. Okay. Ella prepara hotcakes o panqueques, right? Muy bien. Excelente. Choose another one, please. Casi todos pasaron ya. No, Erlen no ha pasado, Jason no ha pasado, Sonia no ha pasado, Luis Humberto no ha pasado. Luis Humberto. Okay, Luis, this is for you. Organize, okay? Organize. ¿Qué ver? Sí, organize. Yo estoy algo ocupado ahorita. You are busy? Yes, I noticed, right? La próxima vez nos invito. Ay, nos envío para correr un poquito. Si no, ya nos va a dar hambre. Ajá. Luis, are you there? Luis Humberto, are you there? Yeah. Okay, let's continue. Good, vamos a ver, let me see. Okay, Erling. Ni modo, anyway, te tocó. Organize. Organize. I would like to organize my ideas. Yes, I would like to organize my idea. Or I'm going to organize my schedule, right? Que me voy a organizar mi horario, ¿verdad? Puede ser de trabajo, puede ser de clases, puede ser etcétera, etcétera, right? Okay, vaya. This for you, Rafael. Order, okay? Make a sentence using this verb. Order. I order my pants. Okay, I order my Fences, okay, perfect. Or I order my room, right? I order my work for today, right? I order my papers, yo ordeno mis papeles, mi trabajo para el día de ahora, o mis responsabilidades, okay? Mis actividades. I order my activities for today, okay? And so on, right? Vaya, chicos. Hasta aquí porque poco se me están apagando y no sé por qué han venido algo calladitos, ¿verdad? Vaya, entonces, como ya vimos algunos de los verbos que nos sirven siempre en el área de trabajo, ¿se acuerdan que ayer les estuve preguntando qué cargo desempeñaban ustedes en su trabajo, ¿verdad? La mayoría me lo envió y por aquí los tengo, miren. Estamos. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? El día de ahora y pues el objetivo de la clase es que usted aprenda a describir qué hace usted en su trabajo. Ahora bien, ahora le voy a dar 10 minutitos para que usted describa qué hace en su trabajo. Así, in brief, simple, ¿verdad? No se me vayan a extender mucho porque entonces nos vamos a complicar la vida. Traten de explicarlo de una manera sencilla, ¿ok? ¿Qué hace usted en su trabajo? Pueden ser 2, 3 oraciones o actividades que usted haga en su trabajo, ¿ok?
So go ahead in English. Yes, you can use internet if you want. If you need help, you can use internet or you can tell me. Okay, those kind of things are valid. Okay, or are allowed. So go ahead. Teacher, how do you say bodega? Warehouse. Pero warehouse, yes, warehouse assistant es ayudante, voy a decir warehouse. Se escribe warehouse. Bodega. Uh-huh. Warehouse. Water, no, warehouse. Oh, warehouse. Vaya, espérame, te lo escribo. House. Warehouse, like this. Warehouse. Ahí en el chat está. Bodega. Ware, pero no con T, ¿verdad? Sino que con R. Warehouse. It's warehouse. Se pronuncia warehouse. Let me know when you finish, okay, guys? I finish.
Okay, perfect. Teacher, how do you say in English plataforma? Platform. Platforms. Sí, es que platform. Platform. Thank you. Platform. Like this, plataforma. Platform. ¿Les sirvió ayer el vocabulario, chicos? ¿Lo vieron? Es bastante. Yes, teacher. Es bastante, bastante, y es más que todo inglés técnico para que usted pueda hacer uso de él, ¿verdad? Vamos a ver qué veo. Nancy, you already finished? Yes, I'm ready. Okay, ready. Thank you. Ready. 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 Mm-hmm. Ready. Ready. I'm ready, teacher. I'm ready, teacher. Okay, okay. Are you tired, right? You're tired. I saw you. Yes, yes. Te vi ayer y te I'm very tired. Yes, I know, I understand. I want to sleep. Yes, the whole day. Todo el día. Yes. I understand that. Okay. But I cannot. But I can't. But I cannot or I can't. You can use okay. Contractions too, right? I can't. Pero Dios le va a bendecir y le va a multiplicar. Okay? Y le va a bendecir mucho porque usted está cuidando a su mamá. Sí, lo sé. Gracias. Sí, así es. Teacher, I will be back in 1 minute. Okay, perfect. Don't worry. Do it. The other ones, you already finished? Oscar, you already finished? Finish. Okay, just let me know because if you let me know, I can start with the activity, okay? Dígame cuando terminen, porque si no, no puedo empezar con la siguiente actividad. Vaya, chicos. Okay. So, I guess it is enough time to just resume what you are doing at your work, right? At your workplace, right, in this case. So, just two sentences or three maximum, right, to express or to describe what you are doing there, okay? So we're going to start with the activity. You are going to tell me your name. So you're going to say, hello, everybody. My name is blah, 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 blah. And I'm, usted va a decir su cargo, ¿verdad? What do you do at your work or your profession? And then you are going to describe what you do on that, okay? Is clear what we are going to do? Yes? Hello. Okay.
For example, I'm going to start, okay? I'm going to make an example and then you're going to follow that process, okay? Or that stage. For example, hello everybody, my name is Roxana Vasquez. I'm a teacher and I teach the student at a public school. I teach English and I teach history too, right? And I like to do that, and that's it, okay? ¿Es clear? Vaya, así, algo así van a hacer. No mucho, ¿verdad? No se me vayan a enredar poniendo que voy a hacer un montón de cosas, ¿verdad? Pero si no, se les va a olvidar y no van a poder ser espontáneos y naturales, ¿ok? Usted tiene que aprender a resumir en brief caso que usted hace, ¿ok? Vaya, ahora necesito un voluntario o voluntaria, ¿ok? I need volunteers. Who wants to be the first one? ¿Quién quiere ser el primero? O la primera. Uh-huh. Hello, teacher. Yo lo hice como tú. Okay, perfect. Hello, my name is Jessica González. Okay. I am an assistant at Piper Work. Uh-huh. What else? That's it? Okay, perfect. Thank you. Choose another one, please. No, mejor yo lo voy a ir eligiendo. Vamos a ver, let me see. Jancy, give me your description. Hello, everybody. My name is Jancy. I'm an import assistant. Uh-huh. And monitor equipment. And coordinate inspections and fumigations. Okay, perfect. Thank you. Excellent. Francisco, it's your turn. Francisco, tell us. What do you do at your work? Hello, everybody. My name is Francisco. I job in the district supermarket. Okay. Finish. Okay, perfect. Thank you. Just another one. Oh, no, mejor yo lo voy a elegir porque si no, vamos a hacer un montón. Okay, Ana, tell me what you do at work, please. Hello, my name is Ana Luis. I work a construction company. Okay. I am a human resource. Human resources? Uh-huh. Assistant. Okay. Assistant. Human resources assistant. Okay. And what do you do there? Yes, usted en su cargo. Preparation of salary suite. Uh-huh. Preparation of contract. Uh-huh. Y bank transferring. Okay. ¿Se acuerdan del verbo prepare? I prepare. Yo preparo los que. I prepare. The salaries or the document or the papers for paying the salaries, right? Pay, el verbo pay es pagar, okay? Okay. I prepare the payments, right? Payments es como los pagos, okay? For the employees, right? Para los empleados. Something like this? Uh-huh. Okay, perfect. Thank you. Yes. Kenya, tell me what do you do at your work? Try to describe in brief. Bueno, voy a intentar. I'm going to try, okay? Say, I'm going to try. I'm going to try. Se lo voy a escribir acá. I come to try. Okay. Sí, por favor. Espérense que le puse un. Vamos a ir adquiriendo más vocabulario. I'm going to try. Voy a intentarlo, ¿ok? Así se dice. Esta frasecita les va a servir de mucho. Yes, teacher, I'm going to try. Try es el verbo tratar, intentar, ¿ok? Ok, perfect. Go ahead. My name is occupation is
Treasure coordinator. Treasure coordinator, okay. Treasure coordinator. My actividades, ¿cómo se dice? My activities are. My activities are. I see the cash flow. Ajá. Payment schedules. Okay. Entonces quiere decir que usted maneja el todo lo del dinero. I manage cash flow and I organize the schedule. ¿Se acuerdan la palabra organizar? Los horarios, ¿verdad? Ajá. Sí. I organize the schedule. Sí. Okay, muy bien. Excellent. Okay. Vaya, acuérdense de los verbos que estuvimos estudiando. Miren, aquí están. Eso nos va a servir de mucho. Okay. Bye. Siguiente, choose another one, Kenya. Quiero ver. Sería Iris y Beth. Ok, Iris. Are you ready? ¿Está lista? ¿O no? So. Okay, so I'm going to give you more time. Choose another one, please. Le voy a dar un poquito más de tiempo, Iris, para que usted organice. Vamos a pasar a otro, probablemente luego regresamos con usted. ¿Le parece? Porque acaba de llegar. O le digo de una, no sé. Ah, ok, perfect. You are ready? Ok, that's great. Si me equivoco, de una vez lo... Ok, perfect. Do it. Como dijo, I'm going to try. Ajá, yes, I'm going to try. Excellent. I'm going to try. Ok. Hello, my name is Iris Yvette Sanchez. Uh-huh. In my ID customer service. Okay. Documents. Uh-huh. Solo eso tengo. That's it. Okay. Oraciones. That's it. Excellent. Okay, perfect. Choose another one, please. Thank you. Vamos con Ana Luisa Espinosa Pérez. But Ana Luisa already passed, okay? Yeah, ya pasó. Choose another one, please. Oh, ya pasó. Sorry. Yes. Sería Francisco Rafael Benítez. Okay, Francisco creo que ya pasó, ¿verdad? También, no. Bien. No ha pasado. ¿Sí? ¿No? ¿No, right? Yes. Sí, ya pasó. Okay, perfect. So... Y Nancy Katia María Ochoa. Nancy, okay. Katia, okay. Thank you, Iris. Okay. My name is Nancy Katia. Uh-huh. I am computer system engineer. I'm domain analytics analyst. Uh-huh. Some of my activities are: one, analysis of requirements. Uh-huh. Two, the remuneration. Three, systems development in the cloud. Four, tracking of activities. Five, queries in the database. Mm-hmm. And six, documentation of requirements. Okay, perfect, Nancy. So long, right? Thank you. Excellent. Okay, choose another one, please. Erling, ¿para dónde va Erling? Ya lo vieron, tiene una mira, muchachos. Va distraída. Me moví de lugar. You are distracted, right? That is why she chose you. Okay. Okay, hi everyone. Hi. Okay, my name is Erling Castro. Uh-huh. And I work at Laboratorio Solaris. I am a courier. Uh-huh. And okay, I drink a cup of coffee for starting to work. Okay, perfect. Yeah, and later every single day I need to go to the bank and pay the bills for my company, for the company that I work. Sometimes I organize the vouchers on the warehouse. Okay, the vouchers.
At the warehouse. At the warehouse. Okay, yeah. Perfect. Thank you. Vaya, ¿quién me falta, chicos? A ver, a ver, a ver. David, José, ¿usted ya pasó, José? No, ¿verdad? Okay, José, it's your turn. Y Jaycee no ha pasado tampoco. Okay, vamos con José y luego vamos con Jaycee y luego vamos con David. David, usted no ha pasado tampoco. Vaya, okay, do it. Hi, my name is Joseph. I, my profession is warehouse coordinator. My job, I am charging of marking import from our country, El Salvador, and then distribute into our supplies. Okay, supplies, okay. Perfect, thank you. So, Jaycee, it's your turn. Okay, I'm going to start. Hi, Mr. and Mrs. Okay. I work in ICE of El Salvador. I am a data center administration. And I own the operating system in Windows and Linux servers. And also I create user for commercial platform and a million other things. Okay, so no tengo experiencia en esa área, pero it sounds interesting, right? Suena interesante. Okay, thank you, Jaycee. Who is missing right now? Jessica González. Ya pasó, ¿verdad, Jessica? Sí, o sea, pasó. Okay, vaya, Luis Humberto, are you there? Luis Humberto, either, right? Raven, Neftali. Hi, teacher. Ajá, usted me faltaba, Raven. Está escondiendo. Okay, do it. Hello, guys. My name is Raven. My occupation is operator machines. ¿Cómo sería? Máquina de cortar. Machines, I don't know, cut machine, something like this, right? You are going machine. To use the adjective as a, and then we are going to use the noun, right? Remember the adjective is before the nouns to express what you are, is used for, okay? Para decir que, para que es usada, used for, okay? I use the parameters. Parameters, cutting, the corte, okay. Cutting, and control the speed of the process. Okay, control control of the process, right? And confirm, ¿cómo sería confirmar medidas? Confirm the guidelines for the cutting, right? The guidelines como las guías, ¿verdad? Para el corte. That's all. That's it. Okay, perfect. Thank you. Vaya, ¿quién me falta? Bueno, me falta Luis, me falta Jessica, pero están de oyentes. Yancy. Davis, teacher, falta. ¿Quién falta? David. David. Ah, sí, es cierto. David. Come on, David. Tell us, okay? What you do you do at your workplace? Se estaba escondiendo. Sí. Se me estaban escondiendo. Ajá. Hi, class. Hi, everybody. My name is David Munguia. Ajá. I am assistant machine. Uh-huh. I work in Princente, SADCB. Ajá. I have laminators sheet of paper. Okay. I'll hear reveal sing screen friends. Okay, perfect. Thank you, David. Thank you. Okay, so everybody, vaya. Así es como nosotros vamos a decir qué es lo que hacemos, ¿verdad? In brief. No lo vamos a extender demasiado porque entonces nos vamos a equivocar. A veces por tratar de retener mucha información se nos olvida una palabrita y ya no seguimos consecutividad, ¿verdad? Entonces usted lo que tiene que hacer es como hacer un resumen. Y tratar de sonar más natural y utilizar las palabras y el vocabulario que ya usted tiene. Aunque no les voy a decir que usted puede ir adquiriendo más vocabulario, ¿verdad? Ya cuando usted tenga más vocabulario, usted puede extenderse.
Sé todo lo que quiera, pero ahorita sí lo vamos a hacer en brief, porque estamos en un nivel básico, ¿ok? So, no se preocupen. Vaya, entonces, chicos, vamos ahorita a lo de la clase, ¿ok? Pero les comento que este día vamos a trabajar el manual, porque no hemos terminado lo que es la unidad 1 en cuanto a los ejercicios, ¿ok? Y entonces vamos a hacer lo del manual. Por eso les decía que el día de ahora solamente va a ser más que todo práctica, ¿ok? Vaya, déjenme ver. Déjenme abrir eso y luego voy a compartir pantalla, chicos, con ustedes. Vamos, vamos, vamos. I know that you are a little bit tired, but we are going to make our best effort, okay? Try to do your best effort. La clase pasada nos quedamos en la parte después del diálogo, ¿verdad? Esto lo hicimos y nos quedamos acá, que era la actividad de los breakout rooms, ¿se acuerdan, verdad? Do you remember that? Yes. Yes, so now we are going to work with this, okay? This is a conversation, a short conversation between Ana and Carlos, okay? So, and it says like this, right? Volunteers to read Ana and Carlos, please. Ana, Jessica, and Carlos, David, please. Hi, teacher. Mm-hmm. Okay, perfect. Thank you. Go ahead. Hello. I am Ana Trujillo. Okay, David, continue. Sorry, me perdí buscando, a ver, queriendo abrir la plataforma. Vaya, ahorita si gusta lo puede ver en pantalla, Carlos. ¿Lo ven? El documento. Sí. Okay, yeah. Perfect. So let's continue here. Don't worry. Pero me perdí, ¿qué es lo que iba a hacer? Vaya, usted va a hacer el papel de Carlos, va a leerme el papel de Carlos. Carlos. Like here, Carlos. Hi, Ana. No. El diálogo. No veo Carlos. Romeo. Conversation. No, es más abajo, más abajo. Ese es el anterior, el que está viendo, el de Romeo. Ahorita estamos en la página número 3. 13. Please. Page 13. No. Aquí me aparece a mí. No. La pantalla me parece a mí otra. ¿Le parece otra? Bueno, ok. Sí. Could you help us, Erlin, please? Or Joseph, I don't know what you can... Yeah. Okay, perfect. Go ahead. Hi, Ana. I am Mr. Carlos Lopez. Nice to meet you. Okay, nice Ana. To meet you too. Excuse me, is she Mr. Diana Andrade? No. No, she is Mr. Diana Aguilar. She is manager of company. Okay. Okay. And are you the supervisor? No, I am not. I am Felix person. Okay. Thank you so much, Mr. Lopez. Okay, perfect. So I'm going to read a game, okay? Hello, I'm Ana Trujillo. Hi, Ana, I'm Mr. Carlos Lopez. Nice to meet you. Nice to meet you too. Excuse me, is she Mrs. Diana Andrade? No, she isn't. She is Mrs. Diana, okay, Aguilar. She is the manager of the company, okay? And are you the supervisor? No, I am not. I am salesperson. Thank you so much, Mr. Lopez. ¿Qué es una salesperson? Personal de ventas. Exacto. Jefe de personal. This is supervisor. Supervisor es supervisor.
But salesperson es un como una persona que trabaja en ventas, ¿ok? Salesperson. Como sales executive, right? Ejecutivo de ventas. Ok, now we have this. Read the conversation again to answer the question. Is Mr. Diana, Mrs. Diana Aguilar, the manager of the company? ¿Es la gerente de la compañía, Mr. Diana? No, she doesn't. No, she doesn't, right? So this is the way you are going to answer this question. No, she doesn't, okay? Number two, are Ana and Carlos supervisors? Uh-huh. What's the answer, guys? No. No what? No, they are not supervisors. Okay, no, they are not supervisors. ¿Por qué? Porque estamos hablando de Ana y Carlos, que el pronombre personal que lo representa es they, que es ellos, okay? Go ahead. Let's continue, guys. And here we have the examples of the questions and the short answers that we were studying yesterday. For example, we have just no questions, that is, are you Carlos? Yes, I am, or no, I am not. And so on, right? Eso ya se lo pueden, okay? Supervisor, colleagues, service provider, bosses, here, right, etc., etc. So let's continue with the practice. Complete the questions and answer. Then compare the answer with a partner, okay? So what you are going to do here, you are going to complete the spaces in blank with the form of the verb to be that belongs to it, okay? Vamos a llenar los espacios en blanco con la forma del verbo to be que pertenece a cada uno de ellos. For example, the number one says, is she Jessica? No. What? No, she's not, okay? Or she isn't, right, in this case. She, what? She's Linda, right? Okay, perfect. So that's the way you are going to work with. The number two, ¿qué me dice la número dos? Oscar, can you tell me the number two, please? Sale as a manager. This one? Are you a manager? Uh-huh. Are you a manager? Yes, I am. Okay. Number three, guys. Number three, Ana. Is Earth Thomas? Okay, is he Thomas? ¿Es él Thomas? ¿Qué es lo que vamos a poner acá? Yes, he. Yes, he or no, or not. He isn't. Miren, aquí está otro nombre. Not he isn't. Ajá, no. He is. Mm-hmm. He is Jose. Jose, exactly. Because we have two, right? So number four, JC. We are Dave Francisco and Alan. Okay, remember that this is a question. What happened with the questions? Are they Francisco? Exactly. The verb is at the beginning of the sentences or the question, right? So that means, are they Francisco and Alan? Yes, they are. Yes, they are. Muy bien, excelente. Vamos con Nancy. Give me the number five, please. Are you Marcela and Carla? Are you Marcela and Carla? No, we are not. No, we are not. Oh, no, we aren't, right? ¿Y aquí? We are. Ajá. María and Camila. We are María and Camila. Muy bien, excelente. A ver que sí ya pueden. Recuerden que siempre en las preguntas
el verbo está al principio, ¿ok? Siempre, o el auxiliar, ¿ok? Y después va el sujeto. Cuando usted ve una question mark, es que aquí me va a poner el verbo auxiliar al principio, at the beginning, right? Ok, your turn. Complete the practice conversation with a new classmate using your own names and information in the guides. Continue the conversation in your own way. So this is gonna be your turn. You are going to work in pairs. For example, if I say, excuse me, are you who? You are going to complete this space in blank with your own information. Ya no va a ser lo que están ahora en oraciones o en el diálogo de arriba, sino que va a ser con su propia información, ¿ok? Y para eso tenemos los breakout rooms. Yo los voy a armar ahorita en pareja y ustedes me van a trabajar en pareja y luego les voy a dar 7 minutitos. Creo que es suficiente. I guess it is enough, ¿ok? O 10. Y luego vamos a chequear, ¿ok? Voy a dejar de compartir pantalla, chicos, y vamos a empezar. ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? Ok, perfect. Vamos a ver. Salas pequeñas. Vamos a ver quiénes están. Hoy estamos 18, quiere decir que estamos 17, pero como algunos estamos y no estamos, vamos a hacer 8 por cualquier cosa. Si alguno queda solito en la sala, por favor, let me know in order to change. Okay. Vaya. Si alguien está solito, déjenmelo saber para yo cambiarlo de grupo. ¿Ok? Vaya, vamos. Únanse, chicos. Ok, Erlyn, te voy a mover porque Jessica está de oyente, ok. Lo voy a mover con Ana Luisa a la sala 5. Vamos a ver. Erlyn lo moví a la sala 5. Bueno, pásese, por favor. Gracias. Vamos a ver. Diana, ok, Diana, estás con... Ok, la voy a mover a la sala 3. Vaya, ¿quién se quedó? José, ¿no se ha podido unir a la sala? José... Vamos a ver, David, no me he entrado a la sala, David. Entonces. Raving, Neftalí. Entremos, Raving. Raving. Lo voy a pasar a la sala 3. Raven la moví a la sala 3. Pásese, por favor. Los que he movido, si están 4 en la sala, traten de trabajar en parejas, 2 y 2, ¿ok? Para que podamos hacer la práctica. Vamos a ver. Jessica, ok, Jessica. Hello, Jessica. Hola, me sacó de la aplicación, no podía entrar. Okay, no worries. Are you okay? ¿Estás bien? Estoy bastante mal de salud. Ah. Okay, no, don't worry, Jessica. Vale, entonces, si usted gusta, pues
descanse un ratito, pero siempre esté de oyente. Oiga. Porque no puedo forzar la garganta ahorita, me imagino, porque se oye bien mal. Sí. Ok, I understand that. Okay, no. Igual hace un tipo de dinero. Había un tráfico horrible. Ay, me imagino. Sí. Pero igual sí. Acá está una clase. Ok, perfecto. Bye, chicos. Ivette, Ivette, David, David, Ivette, Luis Humberto González Mosch. Joseph, ¿no se pudo conectar a la sala? Hola, teacher, fíjese que me saca, bueno, yo estoy en una tablet y me conecté, estoy acá en el teléfono, igual, no sé, y estoy con Wi-Fi, ¿verdad? No sé si, o que tendrá algo que ver la red. Qué raro, sí. Sí, porque, bueno, los demás hasta ahorita si no, no. No hemos tenido problema con eso, ha sido bien poco. Pero quizás, sí, quizás la señal. Con una computadora. Ajá, sí es cierto. Bueno, pero porque vamos a otro he intentado, caso. Tal vez se puede esta vez. Ok, perfecto. Vaya, pero ahorita como es corta la actividad, si gusta nos esperamos y luego chequeamos y a la siguiente pues se puede unir. Perfecto, teacher, perdón, tenía okay. Apagado. No, no se preocupe, Joseph. Vamos a ver, our teachers.
Welcome back. Teacher, me sacó del grupo la aplicación, me acabo de entrar. No sé qué se hizo mi compañera. Sí, ahorita cerré los grupos, no se preocupe. Yo quiero que cerré los grupos because of the time, right? Por el tiempo, hubieron time. Vaya, entonces, pero pudieron hacer algo, pudieron llenar los espacios en blanco en cuanto a lo del diálogo que vemos ahí. Sí, no. Sí, vaya, ¿quién pudo hacerlo? Maybe. Soso, más o menos, tal vez. Más o menos. Vaya, entonces. Vaya, entonces, ¿quién pudo? Ok, Erling lo terminó. ¿Quién más? Who else? Yo lo terminé. Nancy, ¿usted terminó, Nancy? Nosotros tuvimos problemas. Conversamos. Tuvimos un poquito de problemas porque Jessica hasta el final le pudo abrir la plataforma. Ah, ok. Vale. ¿Quién más terminó? Oscar, ¿usted terminó, Oscar? Yes, finish. Ok, perfect. Vaya, entonces vamos a hacer así. Usted me va a decir con quién estuvo. Vaya, yo voy a decir el nombre de uno de ustedes. I'm going to tell your name, one name of one of you guys. And you are going to tell me the dialogue that you have for with your partner, okay? For example, if I am working with Oscar, so the teacher called Oscar, but I know that I'm working pairs with Oscar. So that means I'm going to make the roles, okay? Espérenme que se me está acabando la carga de la batería. Entonces, yo voy a decir el diálogo con mi compañero, okay? Permítame un ratito. Okay. Se lo van a sustituir. Le puedo mandar el diálogo a mi compañera por WhatsApp. Yes. Jessica. Hola, hola. ¿Está viendo el WhatsApp? Sí. Va. Creo que por ahí te voy a mandar el día. A mí, ¿por qué no me mandas nada, compañero? ¿Ah? No, te voy a mandar también para ti. That is a special case. Sorry. Jessica Linares, ¿verdad? Welcome back. No, Jessica González. Es que no tiene tu nombre en WhatsApp, por eso que no le encuentro. I'm so sorry, Beth, but I didn't find my chart. I know, come on, guys. Jessica González. I forgot to connect the chart. Luis Mos también por ahí. Exacto, vieron corriendo a teacher. Okay, vaya. Fernando andaba, teacher. Sí, Fernando andaba. Jessica González. Vaya, okay. Voy a llamar a uno de ustedes y entonces me dicen el diálogo que han formado con su propia información, okay? Vaya, okay. Luisa, did you finish? ¿Luisa o Luis? Es Ana Luisa. ¿Con quién estaba trabajando usted, Ana Luisa? Con Nancy. Ok. Y Erling. Vaya, entonces. Más o menos. ¿Cómo lo ves? Maybe, teacher. Maybe, tal vez. So, más o menos. Ok, vaya, ¿con quién me va a trabajar? ¿Va a trabajar con Nancy o va a trabajar con Erling? Para decir el diálogo. Hicimos el diálogo entre los tres. Pero ahí tiene que hacerlo solamente entre dos, porque es A y B. No se puede. Ni modo, anyway, right? So that means you have to work in pairs, okay? ¿Con quién lo quiere hacer? ¿Con Nancy o con Early? Yo puedo ceder, mentira. Con Nancy está bien. Okay. Okay, Nancy, go ahead. Ana Luisa y Nancy Katia. Okay, go ahead. Okay. Comienzo si gusta, Ana. Okay, está bien, Ana Luisa. Vamos a intentar. How do you say vamos a intentar?
I'm going to try. Ok, eso voy, lo voy a intentar, pero si decimos lo vamos a intentar, we are going to try, ok. We are going to try. Ok, perfect. Go ahead. Okay. We are going to try. Ok, perfect. Excuse me, are you Diana? No, I'm not. I'm Katia. Ok. Where? Continúe. Vaya, en este caso, chicas, es como que le está preguntando qué profesión es, ¿verdad? Okay. ¿Ya se fijaron? Sí, es que luego pregunta, o sea, where, ahí nos perdimos un poco porque no comprendimos esa parte. Uh-huh. Estaba presentando, o sea, nos estábamos preguntando como el nombre y de repente cambió, entonces. Ya no supimos que podía. Ajá, ok, vaya, vamos a hacerlo juntos entonces. Vaya, miren, dice, excuse me, are you a sales manager? Podemos decir, un example, right? No, I am not a sales manager, ok? Eso es, o es un, que o puede ser algún departamento, ¿verdad? Por ejemplo, marketing department, ¿verdad? Are you a sales manager? No, eso es... ¿En dónde? En marketing department. Where? Right over there. Allá mismo, ¿verdad? Are you a... Y le están preguntando su profesión. Entonces usted va a decir, yes, I am. Y va a decir qué es lo que desempeña en el cargo, así en brief, ¿verdad? Por eso le dan la oportunidad. Entonces ya, ¿cómo me la llamo? Ajá. Sí, pero estuvimos practicando tres cosas. Bueno, pero... Sí, sí, pero no se preocupen, vaya, hagámoslo así, vaya. Hagámoslo vaya. Que es lo que tiene. Ok. Okay. Oh, vamos a, va, excuse me, are you a accountant? Ajá. No, I'm not, I engineer. Ya me volví a perder, teacher. That's in, como quieren decir, eso es en contaduría, ¿verdad? Mm-hmm. En accounting department puede ser, ¿verdad? That's in accounting department. Mm-hmm. Where, dice ella. Where? ¿Dónde, le dice? Y tú le dices. Right over there. And are you. Where? And are you a accountant? ¿Tú eres un contador? Porque estamos hablando del departamento de contaduría. And are you a accountant? Ajá. No. Pero. Tengo que decir dónde trabajo yo. Ajá, ¿verdad? Tiene que decir su profesión y tiene que hacer una media descripción de lo que usted hace, como lo estuvimos practicando anteriormente. Ah, lo que estuvimos haciendo. Entonces, en este caso usted va a decir, no, I am not. I am human resources assistant, right? Resources assistant. Okay. Assistant, muy bien. Hay que hacer. I am not. Okay. Sería de ahí vamos con el A. Yes, I am. Ajá. Y de ahí describimos lo que... Vaya, pero como en este caso usted no es contador, usted esta respuesta no va a ser positiva. Él la tiene positiva, pero es un ejemplo. Pero como acordémonos que va a ser su propia información, entonces usted va a decir que no, ¿verdad? No es una contant. Y usted es una Human Resources Assistant, ¿ok? ¿Verdad? Sí. Ok. Y los que ya habíamos dicho, ¿verdad? Lo que ya había dicho. Uh-huh. Ok, sería... Preparation of contracts y elaboración of return. Okay, perfect. I prepare the contract and elaborate the return. Okay? Or the retire. The return. Como los retirados, cuando se retiran, ¿no? O los retornos. Sí. Yes. Okay, perfect. Vaya, de esa manera es como va a decir. Vaya,
Entonces, ¿quién más comprendió la parte del ejercicio? Y nos puede decir otro ejemplo. Yo lo hice, pero para nuestra desgracia, pues, como le comentaba, tuvo problemas Jessica para conectarse a la plataforma. Yo armé el diálogo. El diálogo, pero sin compartírselos a ella ni a la otra persona que estaba. Ajá. Vaya, pero díganos, JC. Tell us your example. Okay. Excuse me, are you Anna? Okay. No, I'm not. I am Jessica. That's over there. Where? Right over there. Are you Jessica? Yes, I am. And I am Undate operating system and Windows and Linux service. Okay. Y no more. That's it. Okay, perfect. Bye. Estamos bien. Lo único que aquí tenemos que hablar más que todo de los departments y las ocupaciones. Pero lo han empleado bien en el contexto de que han empleado el verbo to be, el personal pronouns y todo eso, ¿verdad? Pero era con lo del de lo que es lo que usted hace. ¿Ok? Bye. Pero sí, fue confusión porque tal vez yo no les expliqué bien y no lo pudimos acoplar, ¿verdad? Pero sí estamos bien. Vale, chicos. Entonces, vamos a ver. Dice, now I can introduce and provide information about myself. Se nota. Esto es lo que estábamos haciendo el día de ayer, ¿verdad? Que estábamos haciendo nuestra introducción, estábamos presentando a nosotros mismos y también presentábamos al compañerito que habló anteriormente de nosotros, que nosotros, ¿verdad? Entonces, esto ya lo desarrollamos, ¿ok? So, we are going to pass to this. Esto es el ABC. You already know that, what is the ABC. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, N, Z, ¿ok? ¿Alguna pregunta en cuanto a la pronunciación del ABC, guys? No? Nobody? No? Okay, perfect. So let's continue. No. And here, this is something that we already studied before, right? My, your, his, her, its, our, their. This is the possessive adjectives and nouns, right? Remember that the apostrophe is gonna be after the noun, right? Followed by a S, okay? Siempre va a estar después del nombre, seguido de una S, ¿verdad? Y en los plurales va a estar después de la S. With the plural nouns, you are going to place it after the S, okay? Like this, our teacher's name. Pedro's address, Melissa and Dora's last name, ¿ok? Ahora bien, vamos con la siguiente. Vamos avanzando, chicos. Dice, ask a partner to spell the following information and write it on the spaces. Use capital letters for proper nouns. What is a capital letter, guys? Somebody of you knows what is a capital letter? ¿Qué es una capital letters? A ver, ¿quién sabe? Una letra mayúscula. Letra mayúscula. Así se dice letra mayúscula en inglés. ¿Ok? Capital letters. So, what you are going to do, you are going to spell the information that is asked here. For example, your teacher's name. ¿Qué es lo que van a hacer? Ustedes van a deletrear my name. ¿Ok? So, you are going to spell my name. Okay, try to do it, okay? Try to do it, guys. Roxana. R-O-X-A-N-A. Okay, perfect. Thank you. Uno más. One more. R-O-X-A-N-A.
Ok, perfect. Bye. Ahora les pide que deletreemos un nombre de un compañerito. Your classmate's name. Vaya, so let's spell Nancy's name, ok. ¿Quién me deletrea el nombre de Nancy? N-A-N-C-Y. N-I. Ajá. N-A-N-C-Y, right? Okay, perfect. Number three, a classmate occupation. Una ocupación de un compañerito, a ver. ¿Quién me deletrea la ocupación de Joseph? Okay, what's your occupation, Joseph? Joseph, ¿cuál es su ocupación? Ah, perdón. Sería warehouse coordinador. Okay, warehouse coordinator, right? Vaya, okay. ¿Quién me deletrea la ocupación de Joseph? Me, teacher. Okay, go ahead. Okay, W-E-R-A-H-O-U-S-E-C-O-O-R-D-I-N-A-T-O-R. Okay, perfect. Thank you. Vaya, ahora vamos a la cuarta parte. Dice a classmate's last name. Okay, so let's spell Erlin's last name. So in this case, it's Castro, right? Who wants to spell the last name Castro? Francisco, could you spell Erlin's last name, please? Hello? Hello? I guess he has problem with the internet connection, right? So let's continue with Oscar. Oscar, could you spell the Erlin's last name, please? So in this case, it's gonna be Castro, okay? Castro, C-A-S... T-O. Oh, okay, perfect. So, let's continue, guys. Almost finished, okay? This is the last one. Esta es la última. Casi terminamos, okay? Fill in the blank with the classmate information. So, what we are going to do, we are going to recollect your classmate information, okay? What do you remember about your classmate? But in this case, I'm going to make groups a game. Ah, pero no hay suficiente tiempo, chicos. Así lo vamos a hacer. Aquí dice que debemos recolectar la información de un compañerito, pero como no podemos hacer los breakout rooms because of the time, right? So we are going to make it with all our own information. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Nosotros vamos a llenar esos espacios, pero con nuestra propia información, ¿ok? No con el del compañerito. Aquí nos está pidiendo el compañerito, pero no tenemos suficiente tiempo para hacer los breakout rooms. Entonces usted lo que va a hacer es que va a poner su propia información, your own information, okay? Go ahead, I'm going to give you 7 minutes maximum, right? And then we're going to start to asking somebody of you, right? Go ahead. ¿Cómo, teacher, cómo se pronuncia el segundo nombre? Ese middle, no sé cómo se pronuncia. Middle name, okay? Middle. 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 Uh-huh. Middle name. Middle name. Mm-hmm. Exactly. Thank you. Okay, you're welcome. First name, su primer nombre. Middle name, segundo nombre. Last name, apellido. Occupation, boss name. El nombre de su jefe. And your workplace. ¿Cómo se llama el lugar donde usted trabaja?
Alguien no ha podido encontrar el manual, me dicen por aquí. Hicieron una consulta. Dígame. ¿El estudio en manual será revisado, se va a entregar para que lo revisen que se ha llenado correctamente? No. No. No, esto es solamente para práctica. Lo que vamos a tomar en cuenta, bueno, lo que toman en cuenta son las tareas de la plataforma. Uh-huh. Y los midterm y lo del final exam, ¿ok? Entonces tenemos que estar pendientes de llenar eso. Lo del manual es más que todo para que usted pueda practicar y así poder desarrollar los ejercicios en la plataforma. Yo tengo dudas, teacher, porque escuché por ahí que decían 5 tareas, pero a mí me aparecen solamente 4 secciones, entonces no sé si son 4 o yo estoy mal en otro lugar, no sé. Vaya, es que... Nancy, son 4 secciones, pero son las 4 unidades, quiere decir 4 semanas. En la primera unidad usted va a encontrar 5 tareas, donde aparece como uno una cosa de un video, y después sí, aparece el lapicito. Esas ya las completé, ya están completas las 4. Ajá. Ahora con lo otro que mencionaba, la Miri, no sé cómo se pronuncia. El midterm. Sí. Sí. Yo no lo encuentro y escuché por ahí que Erlin decía que sí ya lo podía comenzar. Sí, el midterm lo va a encontrar en la unidad 2, en la semana 2. Permítame, y se los busco en lo que están haciendo eso. Permítame. Ese es como un examen. Sí, es el examen de mitad de curso. Vaya, permítame, voy a buscárselos para que usted pueda ver acá. Pero tengo que salir y volver a entrar. Ok, por favor. Vamos a ver. El que dice 4 question, me imagino que es. Ajá. Mr. 4 question. Bueno, vamos a ver, permítame. Que tengo que abrir esto otra vez. Acá está. Vale, voy a compartir pantalla ahorita otra vez. Para que ustedes puedan ver esta parte. Vale, miren, aquí estamos en la tarea número 5, que es la que terminamos, la semana que terminamos el día de ayer, ¿verdad? Como recuerden que siempre empezamos miércoles, entonces de ahí parte. Y de ahí nos dirigimos a la siguiente, que sería la siguiente unidad, ¿verdad? Ahí usted solo le va dando next, 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 y lo va a encontrar. Vale, esto es lo del examen, ¿verdad? Esto ya lo revisaron. Que es el día eso es lo de ayer. Eso ya lo hicimos. Ajá, pero vaya, ¿y dónde es el examen? Vaya, permítame. Como ya finalizamos la primera semana, después le va a aparecer la videoconferencia 6, después va la 7, la 8, la 9, la 10, y más para acá se encuentra el examen. En la parte de acá. Permítame, voy a pasar. Pero eso lo vamos a hacer hasta el final o hay que hacerlo pronto. No, es lo va a hacer en esta semana. Pero lo vamos a hacer todos o cuando uno tenga espacio en el día o siempre en hora clase. No, sería todo para que usted no pues vaya, mire, este es parte 1 y aquí vamos, esto es.
En la unidad donde okay, estaba. En la unidad. Sección Ya dos. compré. Aquí Sección está. dos, Miren. sí. Ay, Aquí cabal. dice midterm, ¿ve? Aquí usted Okay. secciones, sección 2, midterm. Se va a meter acá. Y está esto, mire aquí. ¿Qué sería esto? La parte de abajo es donde dice measure. Que está acá, mire. Acá. Lo abre y luego voy a realizar midterm. Okay. Y le dice parte 1, que era lo que habíamos abierto hace rato, ¿verdad? La parte 1, la parte 2 y así sucesivamente. De ahí le da next y le va a aparecer otro. Yo ya lo terminé, pero pensé que era otra cosa adicional. No había comprendido que era eso. Va, son cuatro partes. Acuérdense que cuando termine la primera parte le va a dar next, 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 ¿verdad? De ahí le va a dar otra vez parte 3. Y de ahí le va a dar parte, la última, la parte 4. Luego que realice el midterm, le va a dar submit. Y ahí lo tiene. Vale, entonces de ahí nos vamos a Student Manual, guys. Finish? More or less. So, so. Finish, ok, perfect. Vamos a ubicarnos donde estábamos, permítame. Ok, here, right? Here, right. Vaya, vamos a solamente dos volunteers para que digan la información y luego pausamos y vemos quién le toca los 10 minutitos y luego nos despedimos, chicos. ¿Ok? ¿Les parece? Yeah. Ok, perfecto. ¿Y la lista? ¿Cómo? La lista. Ay, come on, guys. Yes, you're right. Vaya, antes de que se me olvide, les voy a pasar la lista. Sí, tienen razón. Ok. Vaya, permítame, vamos a poner esto por aquí. Queda para mañana, entonces. Sí, va a quedar para mañana. Hay que levantarse. Hay que levantarse muy early. Yes. Va, chicos. Voy a compartir pantalla un ratito. Y lo vamos a hacer. Vaya, ok, perfecto. Alexa Marcela Cibrián de Montenegro. No. Okay. Ana Luisa Espinosa Pérez. Present. Thank you. Andre Pardo Camacho. No. Cecilia Rocibel Peña Quijano. Cecilia Rocibel. ¿Me pueden decir si Cecilia está conectada? Sí. No, teacher. No, okay, perfect. Maybe the next time, right? David Inocente Mungia Peñate. Mungia Peñate. Yeah, Ryan, teacher. Thank you. David Rabin Neftali Medina Rosales. I'm here, teacher. Thank you. Early Melquisedec Castro Cortez. I'm here. Thank you. Francisco Rafael Benítez Meléndez. I'm here, Iris Yvette Sánchez Sánchez. I'm here, teacher. Thank you. Jessica Esmeralda González. I'm here, teacher. Thank you, Jesse. Jessica Cecilia Linares Blanco. No? Está de oyente, teacher. Ah, oyente, ok, perfect. Thank you. Jocelyn Dayana Arevalo Santos. I'm here, teacher. Thank you, Jocelyn. José Luis Torres Rivas. Present, teacher. Thank you. Juan Carlos Fuentes Cedillos. Thank you. Thank you. Kenia Marisela Aparicio Abarca. Present. Thank you. Luis Humberto González Moss. I'm here. Okay, thank you. Nancy Katia María Ochoa. Yes, right. Present, teacher. Thank you, Katia. Wendy Lorena Avelar de Molina.
No. Okay, Oscar. Giovanni. Present. Teacher. Yes, right. Okay, Sonia Maribel Martinez Marmol. Present, teacher. Thank you. Yancy Carolina Urrutia de Pineda. I'm here, teacher. Okay, thank you, guys. Bye. Ahora me voy a quedar con... Quiero ver con quién me quedé la vez pasada. Me quedé con David, ¿verdad? Ahora le toca a... No, Eraby me quedé la vez pasada. Te toca Erling Melquisedec Castro Cortés. You are the lucky one, okay? Okay. Bye, chicos. I'm ready to sleep. Yes, I'm ready to sleep. Para su suerte, usted agarra las cosas así, ¿verdad? Vaya, chicos. Pues nada más decirles que fue un gusto estar con ustedes. Yo sé que están cansaditos, se les nota, y ha sido práctica, ha sido un poquito duro en la clase, pero es práctica y se tiene que hacer, ¿verdad? Tratemos de hacer las tareas, please, y avanzar en el midterm. Y nada más desearles que pasen una feliz noche y que tengan un buen descanso. Y nos vemos mañana, primeramente Dios, a la misma hora. ¿Ok? Thank you so much. Take care and bye bye. Good night, guys. Bye bye. Good night. Good night, everybody. See you tomorrow. See you tomorrow. Ay, cansaditos, señor, todos. Con los ojos chinitos. Ay, saludos. Qué barbaridad. Hoy sí los torturé con la práctica. I'm sleeping, teacher, va a decir. ¿Preguntas, chicos? ¿Preguntas? ¿No? Ok. I can hear you. Nadie se quiere ir ahora. Nadie se quiere ir, yo despidiendo el nombre. Bye. Bye, bye, take care, Jessica. Good night. Maya, Erlin, do you have any questions so far about the topic that we are discussing today? Or maybe about the vocabulary words, or maybe about the practice? Aunque no creo. La verdad, no. Por Para eso. Mí, ajá, todo está claro hasta ahorita. Todo nice. Nice. Ok, perfect. Bye. Entonces, Melquisedec, si usted no tiene ninguna pregunta, pues yo me doy por servida y nada más me queda decirle buenas noches, ¿ok? Good night. Okay. Y se va a poner cómodo y se duerme, por favor. Ay, ahorita me voy a poner la pijama, y acostarme ya. Sí, mentira, si te va a quedar ahí. Ay, no. No, ya no, ¿verdad? Demasiado. No, ya no, hay que ir a dormir. Hay que ir a dormir, si es cierto. Vaya, pues Melquisedec, un gusto. Pase buenas noches. Bueno, bye bye. Gracias. Take care. Take care too.